El señor Reguera dice que votamos en contra, que Ciudadanos votó en contra de esta modificación. Eso no es verdad. Entonces, exijo una rectificación por parte del señor Reguera. Salir a los medios diciendo una falsedad me parece bastante grave en un tema como es el CAT. Le pido disculpas. ¿Por escrito? Bueno, no se preocupe, yo lo hago por escrito. Si no, cuando me equivoco no tengo ningún problema en rectificar, pero ninguno, en absoluto. Aceptadas las disculpas y esperemos que esta modificación salga adelante con lo que han dicho, completada, con porcentajes de usos, haciendo paralelamente el tema del CAT, etcétera, porque se convoca mañana una mesa, que esté esto, digamos, más limpio. Partamos, ¿vale?, sobre todo para hacer las cosas más, dejarlo claro a la ciudadanía. Seguramente ilegales, sí, son los convenios de 2004 y 2014. Y para saber si esto es así, voy a solicitar ahora mismo a la secretaria de la corporación que emita un informe sobre los siguientes puntos. Los impuestos deben de ser progresivos, es decir, que aporten más quienes tengan las rentas más altas. El agua, insisto, no depende del poder adquisitivo de las familias, depende del número de miembros que tengan las familias. Creo que espero haberlo dejado claro y si no, bueno, pues volveremos a insistir en el asunto. Por mucho que se enrole la bandera de la política social, aquí, desde luego, que está haciendo política antisocial. El consumo en Madrona durante el mes de agosto, por ciudadano censado en Madrona, ha sido de 1.147 litros por persona y día. Por persona y día. ¿De acuerdo? Por persona y día. Mientras que en Segovia son 166. Creo que el ayuntamiento debería de hacer una posición, puesto que Segovia es una ciudad envejecida. Las medidas de beneficio para familias numerosas son muy necesarias.